me encuentro en la inauguración de la Boutique Clown. Ay, de mi amiga Sandra Arana. Así que estamos todos. Mire todas las estrellas que están, Malú Costa, Angie Arizaja. Ella no la graben porque ella no quiere ser famosa. Ella no la graben. No quiere ser famosa, así que estamos todos acá reunidos. Estamos detrás de cámaras. ¿Qué pasará? Ahorita están grabando para competencia, para el 9. Vamos a ver qué nos van a hacer. Oye, Loki Bámbica, volviendo a la pasarela, loca. No, bueno, más que todo, nosotros somos hermanas y estamos para apoyarnos y ha sido un caso muy especial, ¿no? ¿Vas a volver a la pasarela? ¿No amenazas con eso? Lo que pasa es que ya, pues, uno ya tiene que ceder el paso, puedo animar eventos, pero ahora hay chicas tan bellas que la verdad no me atrevo a competir con ellas. ¿Qué que gritaba, soy soltera y hago lo que quiero? ¿Qué pasa? Ah, por supuesto. Vas cambiando y vas gritando, ¿qué pasa? Sí, soy soltera. ¿Estás soltera otra vez? Querida, la situación sentimental ya no importa. Te quedo también para acá. No me hagas reír, por favor. Bueno, ya saben, llamen, contratos. Me pueden encontrar aquí en la tienda Glanda Fac 7-8-5. Conquistadores 785. Aquí me encuentran, ya pero, saben. Pero te dije decir. Tercer piso. De servicio público, por favor, manden mis maletas que se quedaron en Paracas. Pero te cuento a ti, no tenías que contarle a todo el mundo. Miserable. Oye, pero está regia, una vueltita, a ver. ¿Esa es la Glanda Fac? Obvio. Nadie puede creer que tiene 5 hijos. Bueno, ¿tu hija hace por 5? Sí, más son 10 en realidad. Oye, mira esta chica. Salió, pero fue un escándalo. Pero querida, pero mira, imagínate Brasil, directamente de Brasil. Enrique, número para contratos. ¿Hablas un poquito de español? Sí, hablo un poquito. Un poquito. A ver, si te quieren contratar, ¿dónde te pueden llamar? Bueno, tengo que hablar con mi empresario. ¿Tu empresario no sabe el número? ¿Tu empresario no sabe el número? ¿Sabe? A ver, mira, manager, ¿cuál es el número? ¿Cómo es posible que el empresario no sepa el número? No, es que ella no, pues él. El empresario no sabe el número. Él sí sabe, miren. No, el número es 98347-5714. ¿Solamente empresario? No. ¿Solamente empresario? Oye, Enrique, ¿solamente empresario? No, o sea, para todo tipo de evento, para lo que se trate. Pero tú eres empresario nada más. No, sí. Bueno, y eso y muchas otras facetas tengo. ¿Ah? No sé, bueno. Sí, claro. Cuida las espaldas. Sí. Bueno, acá tenemos la causante de todo esto. Y todavía me insulta porque la vez pasada no vine, me insulta, me trata. Me dejaste plantada. Amigo, nunca llegó tu correo, te cuento. No, pero feliz de que estés aquí, qué lindo, en verdad, que hayas dado tu tiempito y has venido. Ya, sácame el puñal porque ya llegué. Ya te perdoné. Oye, pero tú no sabes una cosa. Cuéntame. Estás en una... Porque acá hay una callecita, este conquistador, esa callecita que se llama Porte Palos. Uh-huh. Yo vivía a la vuelta. ¿Ah, sí? Yo vivía acá a la vuelta y frente a mi casa, adivina quién vivía. ¿Quién? Jean Paul Strauss. No te creo. Ah, son Isidrinos. Acá a mi casa, ¿quién vivía? Adivina. ¿Quién? Pedro Suárez Vértiz. Miércoles. Ah, pura farándula. Acá a la vuelta. Todos eran vecinos. ¿Quién? Tu novio, Pedro Suárez Vértiz. No, ¿quién te preguntó? Ven acá, oye, que termino, tengo que hablar contigo. Cuéntame, este Malú está loca ya. Cuéntame una cosa. Dime. Nos ponemos por la espalda. Cuéntame. Estos vestidos son accesibles a todos los precios, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Bueno, mira, toda la ropa aquí fluctúa de 300 a 500 soles. Ah, sí. Los vestidos, sí, no son carísimos. Tampoco son baratísimos, pero en verdad los traigo de fuera, pago mis impuestos, me peleo con la SUNAT, con aduanas, entonces en verdad. Lo mejor de todo es que no te vas a encontrar con una persona vestida. En la fiesta, sí, y regresas. Imagínate, el año nuevo y te encuentras con una persona igualita, tío. Buscando tijera para cortarlo. ¿Sabes qué? Me suicido. Malo. Chica con ropa repetida, en la misma festa, ¿no? Abajo lo traduce. Enrique, traducción. Lo que estoy diciendo es que es malo ir a una fiesta y tener a la chica al de al lado con la misma ropa. El traductor, por favor. Por ejemplo, mira, arrímate, oye, gritona. No, arrímate, no saca, enseña. Mira, este es bello. Sí, ese es más otro estilo. Este estilo es para, por ejemplo, si tienes un almuerzo y se te hizo tarde, ¿no? Entonces ya, te lo pones, un par de sandalitas, unos lentes y ya estás regia. No tienes que pensar mucho, ¿me entiendes? O por decirte, estás en tus días de hinchada.
Te lo pones, como tiene corte aquí, un buen brasier, unas buenas plataformas y ya estás regia. No tienes que pensar mucho y en verdad súper asentadores. Sandalias doradas, por aquí estoy listo. Ya está. Sandalias doradas o zapatos con tachas como el mío, mira. Porque si se porta mal tu novio, de frente nomás la patada, entonces ya te sirve, ya te sirve. Da miedo. Esos zapatos dan miedo, te cuento. Oye, Loki Bámbica. Oye, Loki Bámbica. Oye, Loki Bámbica, ve. Mi amor. Cuéntanos, pues, entonces, ¿cómo estás? Dime. Avisa, servicio de servicio público. Aviso de servicio público, se busca... ¿Maletas en Paracas? Te lo conté a ti, pensé que eras mi amigo. Soy tu amigo, estoy pidiendo que te las devuelvan. De mi face. Estoy pidiendo que te las devuelvan. He tenido que venir en un Soyuz, yo, una glanda fuck. Mentira. Bueno, así estamos. Entonces te felicito, Sandra, por todo esto. Voy a seguir entrevistando. Tienes unas modelos estupendas. Sí. Y la ropa está maravillosa. Y te digo una cosa, que en verdad son modelos, pero todas son mis amigas. O sea, todo es de mi grupo de amigas con los que salgo todos los fines de semana. Yo también les quiero agradecer a ellas porque somos regias, pues, ¿no? Entonces sirven para modelos. Gracias, querida. Yo ya vi este ya. Ella se es así, es media chora. Ella ya se cobró. Ya se está llevando su canje. Pero le queda grande, mira. A mí nada me queda grande. La copa le queda grande. Quiero invitar a todas las chicas, ¿ah? A todas las chicas. Sí, a ver, Toño. A Toñito, a ti sí te queda grande, ¿ah? A ti te queda grande de acá y chico de espalda. O sea, esta es una chica glam de fuck, ¿eh? Soy una de fecio, gracias. No, tú anda gamarra nomás, anda gamarra. No, pero pronto vamos a traer la colección de hombres, ¿ah? ¿Eh? Vamos a traer la colección masculina, entonces ahí. Estoy en una conferencia de prensa de las nenas malas. No sé qué me va a contar Grace ni sus nenas malas que tiene. No sé qué va a pasar, pero ahora me van a contar todo eso. No sé, todo me van a contar, pero hasta que me tira Roche. No te metas conmigo porque le decía a Anabel que te... ¿Anabel? Me defienda. No, yo... Yo bronquera. Yo la defiendo a ella. Chao. Mira, ella es mi compañera. Ella se mete en todo, es mi compañera. No te escucho. Ella es mi compañera, la quiero mucho. Ah, yo también. Un montón. O sea, saludo a la gente de Lima Norte. Hola, Lima Norte. Grace, muy chambeadora, tú no descansas, ¿no? La verdad es que no. No descanso nada, ni un poquito. He estado full y nada, y ahora me he vuelto una nena mala, amigo. ¿Cómo la ves? Siempre ha sido, lo que pasa es que no se dan cuenta. No, nah, se dan cuenta. Nunca he sido una nena mala, por el contrario, bien tonta he sido. Entonces ahora sí, y ahora soy una nena mala, ¿sí o no, chicas? Que las chicas te han enseñado. Este año nuevo nos venimos con Pim Pim nuevo. ¿Qué Pim Pim nuevo? No, que te cuenten ellas. El tema nuevo que tenemos ahora, ¿viste? ¿Qué se llama Pim Pim? Pim Pim. Así, ¿ya ves cómo te probado tú? Mucho movimiento de cadera. No, pero vas a escucharlo y vas a probarlo y te va a encantar, vas a ver. Sí, tengo que ver el Pim Pim, de repente me funciona a mí. Sí, de repente el Pim Pim. Escucha la canción. ¿Lo bailás? ¿Un cachito? Dale. ¿Lo bailás? Pim Pim. Ya, dale, que lo bailo con ella. Dale. Pim pim para abajo, pim pim para atrás, pim pim para adelante y tra tra tra. Pim pim para abajo, pim pim para atrás, pim pim para adelante y tra tra tra. Qué rico es eso. Todo lo que sea pim pim yo ofrendo rápido. Claro, pero sí tiene que ser. Año nuevo ya nos viene con un pim pim nuevo. Entonces, oye, ¿te has juntado con todas estas chicas? ¿Son malas o son buenas? Que son no, nenas malas. Nenas malas. ¿Malísimas? Malas. Muy malas. ¿Y tú? También. Con miedo. Ella también, de vez en cuando. Los muy sabores. Malas. Muy malas. Muy malas. Recontra malas. Sí, tienes la cara. ¿Y todas han aprendido de ti o tú has aprendido de ellos? ¿Oye qué? No, bueno, es un team. Todas estamos aprendiendo. Todas vamos a ser nenas malas porque ya nos hartamos, nos cansamos de ser buenas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué presentaciones hay? Cuéntame qué vas a hacer. Bueno, vamos a estar en Rústica el viernes 6 de diciembre con las nenas malas en Rústica de Huacho. Vamos a estar el sábado, tenemos dos presentaciones, una en Fiori y la otra en Santa Anita. En Rústica, no se lo pueden perder, tienen que estar ahí de todas maneras. ¿Qué más? Cuéntame, ¿por qué están todas? Bueno, y en realidad tenemos más presentaciones, pero se me acaba la salida.
saliva. ¿Por qué no están todas equipadas así que tienen su música propia? Ah, pues ellas te pueden contar. Ahí está, ellas te pueden contar. Ella te va a contar porque tiene. Estamos promocionando la marca. Ahí está la marca. De Perú. Gracias por tu música. Casi. ¿Tú eres la nerviosa? Estoy nerviosa. Tú eres la más avesada. Estás deseando la marca Caffini. Sí. Y te regalamos nosotras con la marca. Por Navidad. Porque me he portado por bien. Por bailar el pimpin. Me he portado bien. Te has portado bien y te has ganado tu pimpin. Imagínate, ahora saliéndonos del tema, ¿qué piensas eso que la ministra de la mujer ha dicho que al mero loco hay que citarlo por sacar revólver a las mujeres? Oye, mero loco está bien loco, ¿verdad? No sé, bueno, ya es un tema que en verdad no lo he visto, no sabía. Acabo de conectarme a la vida recién hoy. Pero la mujer necesita un respeto, ¿no? Pero la mujer, claro, por supuesto, la mujer siempre necesita un respeto. La mujer ni con el pétalo de una rosa se dice. Aunque muchas personas ya transgreden eso y bueno, las propias mujeres también, ¿no? No se hacen respetar algunas. Es cierto, hay que saber el lugar de cada mujer. Pero igual, una mujer es una mujer, es un ángel, es una flor, no se puede tocar ni con el pétalo una rosa. Yo igual difiero en la violencia con tanto el hombre como la mujer o la mujer hacia el hombre. Pero te dejo a ti para que con tus nenas malas saludes por Navidad pues a todo el público. Y dile, no las esperas, ahí están. Bueno, las voy a esperar en Rústica de Huacho. Este 6 de diciembre con las nenas malas en Rústica de Huacho no se lo pueden perder. Y tampoco el sábado en Fiori y en Santa Anita. Así que nada, los dejo un beso grandote con nenas malas. Estoy buscando a Rosa Elvira y no saben dónde está. Dice que está por aquí, por allá, pero mentira, yo la encontré. Está leyendo, está capacitando. Sé que estás leyendo una novela, ¿qué estás leyendo? Es el nuevo libro que está lanzando Senos Libres, que se llama Mama Mía, para la prevención del cáncer de mama. Bueno. Estamos apoyando para estas fiestas. También estamos lanzando a la Gloria Trevi peruana, que nos está apoyando en esta campaña, ¿no? Con una canción de Navidad. Y apoyando y preveniendo, enseñándole a la gente a cuidarse. Ya tenemos, lamentablemente, muchas vidas que se han ido por esta enfermedad, por no poder llegar a hacerse, aunque sea una mamografía. Se han ido las vidas por miedo, por no hacerse un estudio. Así mismo. Lamentablemente también pasa de que nosotros mismos no ayudamos. Hay mucha gente que no tiene el dinero, no tienen esos 50, 60 soles y no pueden y se muere. Se va una vida por no tener dinero. Yo creo que 20 solcitos, a veces los sacamos para tomarnos una cerveza, podemos educarnos y prevenir un poco la enfermedad. Salvar una vida. Y salvar una vida. Ahora me encuentro en una entrevista, pero no sé si está. ¿Es Leonor, la esposa de Pedro Vargas? ¿Leonor, la esposa de Pedro Infante? ¿O Leonor, la hermana de la Trevi? ¿O Leonor, la sobrada? No sé cuál es. No sé cuál es la Leonor, pero voy a acercarme a ver si puedo entrevistarla. A ver si Alexis, a ver si la encontramos. Hola. Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado en México? Estuve 7 meses, ya casi por los 8. 8 meses, casi das a luz ahí. Ya casi, ya me casi vengo con mexicanitos, órale. Y te la queda todo el lejos, se te ha quedado. Hay tanto andar con la loca de la Trevi, pues que no. Imagínate, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ya? Sí, muy agradecida con Dios por todas las oportunidades y aprovechar también a dar gracias al programa de Yo Soy, que me abrió las puertas. Pues así fui conocida como la Gloria Trevi peruana y llegué hasta Parodiando y tuve muchos éxitos por allá y ahora acá en Perú, porque ya extrañaba la rica comida y sobre todo a mi familia y a toda mi gente peruana. Por bueno, eso ¿y qué estás haciendo? Cuéntame, ¿a qué se debe esta conferencia de prensa? Bueno, acá haciendo nuevos proyectos, yo me estoy uniendo a una campaña muy importante para todas las mujeres, que es el cáncer de mama, que es curable a tiempo, y también promocionando mi disco, que ya prontito. Este es Mama Mía. Este es Mama Mía, o sea, donde acá hay testimonios muy verdaderos, reales, de mujeres que lo han padecido, lo siguen padeciendo, pero no se asusten porque todo, tú sabes, a tiempo tiene cura. El cáncer a tiempo es curable. El corazón ahí todavía rondando el amor por ahí, ya muy pronto lo sabrán, ¿no? Pero ahí contenta todavía sola, pero ya muy pronto. Voy a seguir, ahí a puertas, ahí están tocando, pues no le abres. Están tocando, pero estoy pensándola. Vamos no pienses mucho, la juventud se va rápido. Preséntame tú un peruano que esté soltero, pero ay, que no. Sea un peruano. No, yo estoy igual que tú. No infiel, ¿eh? Un peruano que sea fiel. Yo estoy igual que tú, estoy caído. En cambio, yo tengo una asistente aquí que está por allá. Mira, Alexis, grábala. Ahí está. Ahí está, que se tapa la cara. Ella siempre se mete en todo, pero viene a las conferencias para conseguir novio, pero no consigue nada.
Ah, ¿quieres conseguir novio, verdad? Pues no lo vas a conseguir. Ah, no es cierto, sí lo vas a conseguir, raza. Bueno, dale una invitación entonces a todos. Te dejo los micrófonos para que invites a todos. Así es, invito a todas las personas que se unan a esta gran campaña de Mamá Mía, a campaña de senos libres, que nadie estamos libres, entonces, pero lo importante es curarlo a tiempo y detectarlo a tiempo. ¿Qué más? Háganse siquiera una prueba de cáncer una vez al año. Te lo dice tu amiga Gloria Trevi, peruana. ¡Yeah!